la que decía que yo te amaba, la que sentía, la que cantaba nuestra canción, la que bailamos muy apretados todo el verano. Enamorados, es mi regalo, amor, para que siempre, amor, cuando lo escuches y recuerdes, me tenga cerca. Es mi regalo, amor, para que siempre, amor, cuando me vaya, quieras que vuelva. La que contaba nuestros secretos, como esa noche que amé tu cuerpo. Esta canción, la que llorara a veces y así, cuando decía papá, papá, por favor, ¡Conce! ¡Conce! Papá, papá, ¿qué le pasó? No sé, no sé. ¿Cuánto que le hiciste? Nada, te llamo un médico, ¿por qué? Papá, papá, papá. ¿Qué pasa, Juan? Despacio, ¿qué le pasa? Dígame algo, por favor. Dime, Valeria. Reinaldo, sé que extraño, pásamelo, por favor. Escucha, el maestro lo va a arreglar todo. ¡Aleluya! Dime, Reinaldo. ¿Cómo? Pero está bien, ¿qué le pasó? ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy para allá enseguida, Reinaldo, por favor. Gracias, hasta luego. ¿Qué pasa, hermano? Dime. Papá, lo internaron, no se sabe lo que tiene. Por favor, hazte cargo de todo, ¿sí? Gracias, Marcelo. Sí, tranquilo, yo me encargo de todo. Siempre amé este lugar y creo que aún lo sigo amando. Es increíble el amor que te dispensan los caballos. Parece que se dieran cuenta que uno quiere que estén bien, que uno reza en cada carrera para que no haya una rodada. Pucha, qué lindo es cuando uno gana y también uno mismo sabe que lo ha cuidado. Estos bichos no conocen la mentira. Será porque no hablan. Ellos saben de gestos y de gestos nobles. ¿Pero qué te voy a estar contando todo esto con todo lo que viviste acá? Creciste en este mundo, ¿eh? Los caballos muchas veces me ayudaron a contestarte preguntas que vos me hacías. ¿Te acordás el día que me preguntaste cómo se hacían los bebés? ¿Cómo no me voy a recordar? Si vos me querías hablar de cigüeñas y repollo. Y la verdad que muy original no estuve. Pero me hinchabas tanto que no me creías que bueno, tuve que ingeniármela. Sí, me acuerdo cuando me trajiste a Laras. Vinimos con mamá y con Gladys. Estaba por parir esta potranca que se llamaba Pretty Little Sky. ¡Oh, qué memoria! Sí, tuvo un potrillito marrón con manchitas blancas, me acuerdo clarito, porque cuando salió uno ya se daba cuenta que iba a ser bravo. Tiene sentido que estemos todos aquí. No vamos a solucionar nada. Señora, vaya para casa. No pienso moverme de acá. No sabe lo que pasa con el señor Camacho. Dios mío, que no sea nada grave, por favor. Tranquila, Conce, ¿no crees que te traiga un café? No quiero nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con papá? El viejo revienta. Ya lo visualizo. No, aguanto un poco más. Antes me da la herencia.
¡Ay, qué susto! ¿Tienes alguna novedad? Pero por eso me interrumpís así. ¿No te das cuenta que estoy orando por Herbie? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te agarró el pánico que el viejo se muera antes que nazca el nietito? Mira, querida, si el viejo se va al cielo, ahora el testamento lo van a tener los angelitos. No, Herbie no se va a morir. No sin antes hacerme rica. Buenas, doctor. Buenas. ¿Podría dejarme con papá un rato, por favor? Pero un minuto nada más, ¿ves? Gracias. Enfermera. Papi, ¿a dónde se fue mamá? ¿No va a volver? Mami se fue al cielo, mi amor. Pero desde ahí nos está mirando. ¿Tú también te vas a ir? Yo siempre voy a estar con ustedes, Iván. Siempre. No te vayas. No te vayas, papi. Señor, no quiero encandilarlo con la mirada, pero sé que usted se fijó en mí. Lo sé por ese fuego que emana de su cuerpo cada vez que pasa cerca mío. Y yo sé que usted es un hombre casado y me parece muy mal que un marido como usted quiera desnudarme con la mirada. Además, sé que quiere pedirme algo, ¿no es verdad? Sí, que deje de hablar tantas estupideces. Está muerto conmigo. Sí. Lo que pasa es que tiene que disimular el pobrecito. Yo los conozco muy bien estos que se hacen los difíciles. Ya vas a caer, querido. Betty no perdona. Carito, ¿pero qué cara es esa? ¿Qué pasó? La maestra no me va a dejar pasar el grado. Dijo que tenía que dar examen. ¿Qué pasó? ¿Y vos de qué te disfrazaste? ¿Perdón? ¿Ningún disfraz? Soy la mucama de la casa, Toscanito. Vos sos la nueva mucama. Ay, otro al que le tengo que explicar. ¿Vos no ves las novelas en la televisión? Yo soy esa mucamita pobre que va a terminar siendo la señora de la mansión. ¡En ley de la naturaleza, Toscanito! Cuando llegue Juan Cruz se va a enterar muy bien de quién soy. No, Iván, no, no. Juan Cruz no lo hizo por mala intención. ¿O acaso vos nunca te peleaste con el viejo? Sí, me peleé con papá, pero jamás le ocasioné algo así, Reinaldo. Lo que pasa con Juan Cruz es que está lleno de rencor. Como está fuera de la herencia, sangra por la herida. No, no, yo creo que él no lo hizo con esa intención. Papá siempre tuvo problemas de depresión y nunca se quiso hacer ver. Acuérdate la sal que le pone a las comidas. Sí, eso es cierto. Nunca quiso hacerse un chequeo. Bueno, de todas formas, si Dios quiere... Quiroz dijo, el doctor Quiroz ha dicho que si en 2 o 3 días está bien, volverá a casa. Concepción, ¿cómo está papá? ¿Lo viste? Ah, no, sí. Se puso a gritarme que por qué no estaba trabajando en la casa. Se trababa todo, pobre. Eso es una buena señal, Conce. Quiere decir que el zorro pierde el pelo, pero no las manchas. Sí, sí. Sí. Nos salimos de una que nos metemos en otra. ¿Vos te imaginás lo que puede llegar a pasar si el viejo ese... Perdón, ¿y usted qué mira? Nada, querida, nada. ¿Entonces por qué no sirve el café que le pedí? Juan Cruz llegó hecho una furia. Sí, pobre. Estaba muy enojado. Pero dijo que todo está bien. Yo sé que en el fondo está sufriendo mucho. ¡Ah! Fíjese que es lo mismo que le pasó a un tío mío, igualito, igualito. Lo tuvieron 8 horas internado y nos dio un susto el pobre. No, Betty, no puede ser 8 horas, porque lo mínimo es un día de internación. ¿Para qué? Se reventó como un sapo. De ahí lo mandaron directamente a la casa velatoria. Perdón. ¿A usted quién le dio permiso para sentarse a la mesa con nosotras?
Y usted no me va a hablar con ese tono, mi querida. Betty se va a hacer respetar. Y a mí nadie me habla así. Y mucho menos en esta casa, porque usted en esta casa, no sé si le quedó claro, es una sirvienta. Y las sirvientas no se meten en las conversaciones de las señoras. La que nace para Chirusa. Ah, nene. Decile a tu amiguita que aprenda a servir en casa de gente bien. Porque si no, la voy a poner de patitas en la calle. ¿Estuviste en el Aras? ¡Qué lindo que es este palacio! ¿No sabes la cantidad de cosas que me pasan todo el tiempo? La verdad que lo paso de fiestas acá. ¿Qué pasó con Romina? Ah, no, de esa cocorita, mira, no quiero ni hablar. Porque yo no sé lo que se cree. Se cree que es una princesa y anda todo el día de acá para allá. Es insoportable. ¿Te enteraste lo que pasó? ¿De qué? El viejo discutió con el carita de ángel ese del jopito y parece que quedó caput. Lo llevaron a la clínica medio. No. ¿Qué pasa? ¿Le está dando parte? Yo no tengo por qué rendirle cuenta de lo que hablo con mi amiguita. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Iván! ¡Iván, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Un trono! Es un desgraciado. Si le pasa algo a papá, te vas a arrepentir. ¡Basta! ¿Y cuándo te entregas? ¡Por favor, Juan! ¡No! ¡Basta! ¡Iván! ¡Iván, para! ¡Basta! ¿Qué pasa con Iván? Te vas a arrepentir para el resto de tu vida. ¿Sí? ¡Sí! ¡Basta! ¡Por favor! Sí. ¡Ya! No me digas nada, sé que me pasé, sé que se me fue la mano con Juan Cruz. Pero es que me da bronca, nene, me da mucha bronca. El viejo será lo que será y tendrá todos los defectos que tiene, pero es el viejo. Y es el único que tenemos. Bueno, ahora no es el momento de... Sí lo es. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que papá esté enfermo no tiene nada que ver. El viejo siempre fue así. Siempre de niño, me acuerdo, nos daba unas palizas cada vez que... Cada vez que se hacía algo diferente a lo que él ordenaba, ¡zas!, caían los golpes. Pero bueno, también entiendo que lo hizo porque era lo único que sabía hacer, que era lo único que podía hacer. ¿Por qué dices eso? Porque sí, porque nunca pudo con su vida, nene. Nunca pudo con sus hijos, nunca pudo con su soledad. En realidad, papá llegó hasta donde llegó como pudo. Y en realidad, no con muchos escrúpulos, ¿no? No fue muy legal, papá, que digamos, ¿no? Pero es el viejo. Sí, ya sé que es el viejo. Y aunque me dé mucha bronca y aunque me moleste muchas veces su comportamiento, es el viejo. Y lo quiero, ¿sabes? Hoy, cuando lo vi en la clínica, así, mal, enfermo, sentí que lo quería mucho. Me encanta que seas así. Que más allá de viejos rencores, estés al lado de tu padre. Eres un buen tipo. Sin segundas intenciones. Me gustas. Me gusta no solo físicamente, sino de aquí. Como persona. Si de algo te sirve, si de algo te ayuda, yo estoy contigo. Te quiero. Vete al mismísimo demonio, bruja. ¿Qué dijiste, basura? ¿Qué? Mira, si me llego a perder esa herencia por tu culpa, te enfrío, ¿entendiste? Pero lo mejor que puede pasar es que mi papá se vaya a visitar a San Pedro. Y así ninguna bruja que se esté revolcando con los mayordomos cobra un peso de la herencia. La dividen en tres y queda todo en familia, ¿entiendes?
Mira, a mí me importa que tú estés embarazada, entiendo que estés empollando, pero a mí no me trata como el idiota de mi hermano, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Soltame! ¡Ay, soltala! ¡Dónde! ¡Soltala! ¡Era tú lo que metas en esto! ¡No te metas en esto! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ay! ¡Infeliz! Son unos monstruos, son todos iguales. Mira, si vienes a pelear, yo no quiero discutir con más nadie, ¿entiendes? No vine a pelear, Juan Cruz. Vengo para que me digas qué fue lo que pasó con Verónica. Pasó que esa mujer, esa bruja, está especulando con la muerte de papá. Y si la dejamos, nos va a terminar enterrando a todos. Juan Cruz, en algún momento u otro todos especulamos, ¿o sí, no? Sí, tal vez. Pero yo no quise en ningún momento hacerle daño a papá, ¿entiendes? Mira, puede que se me haya ido la mano, pero yo no me imaginé que le iba a pasar algo así. ¿De verdad? Te lo juro. Mira, yo a papá le tengo bronca, muchísima bronca. Pero jamás haría algo que le podría ocasionar la muerte. Ya lo sé. Ya lo sé, Juan Cruz. Lo que pasa es que también todos estamos muy nerviosos en este momento. Y bueno, y me vas a disculpar si la agarré contigo. Pero lo más fácil en estas ocasiones es echarle la culpa a alguien, ¿no? Y tú estabas ahí con papá. Está bien. Tal vez a mí también se me fue la mano con Verónica. Amigos. Hermanos. Ay, nene, son todos iguales. Ningún mantelón y se salva. Pero este Juan Cruz es de lo peorcito. Mira, Reinaldo me pega, pero por lo menos tuvo el gesto de casarse conmigo. Pero este chico no tiene ningún derecho ni de tomarme el pelo, ni mucho menos de arrancármelos. Pero claro, tenía que ser un mantelón, ¿y qué vas a hacer? Bueno, pero no están así, Verónica. Mira, no todos son malos. Va, yo lo digo porque uno de ellos se salva. ¿Qué lo decís por Iván? Sí, es un dulce. No hay otra cosa que bondad en su mirada. Ay, todavía seguís pensando en los pececitos de colores. Tenés la venda del amor en los ojos, por eso no ves nada. Pero no te preocupes. Ya te va a tocar. Son los tres hermanos iguales, son tres gotas de agua. Mira, Reinaldo antes me trataba como los dioses, y fíjate ahora. Bueno, pero debe ser que están nerviosos por lo del padre. Mira, cuando eso pase, todos se van a calmar. ¿Te parece? Sí. Lo dudo, ¿eh? Yo ya no creo más en los Reyes Magos. Mira, nene, te voy a dar un consejo. Cuídate. Cuídate muy bien de Iván. Escuché todo lo que le dijiste. Si le volvés a hablar mal a Nené de Iván, lo vas a hacer. Pero en la cárcel. Iván, ¿querés saber lo que tu cuñadita le dijo a Nené de vos? No. No quiero saber nada. Por favor, desaparezcan ambas de mi vida de inmediato. Me tienen cansado. ¿Con qué derecho me descalificás así delante de Verónica? Cada día estás más distante. ¿Y ahora me tengo que aguantar estos desplantes? Romina, déjame solo, por favor. ¿Qué te pasa, Iván? Me pasa que no estoy bien, que tengo a mi padre internado. Hace falta que te lo repita, Romina. Por favor, déjame en paz. ¿Por qué me tenés que hablar así? Romina, por favor, déjame solo. Te lo pido, déjame solo. Decime, ¿a esa Chirucita también la echarías así? Basta, Romina. Por favor, basta. ¿Hasta cuándo? ¿La echarías sí o no? No. Por supuesto que no. Le pedí otra oportunidad, pero no sé, esa tipa me tiene bronca. ¿Por qué te va a tener bronca? Yo qué sé, siempre me tuvo bronca. Esas son excusas de analfabetia. ¿Vos decías lo mismo en la escuela? Sí. ¿Y a María cómo le fue? ¿Y cómo le va a ir, bárbaro? Si es re genia.
De seguro que en séptimo la ponen de bandera. A mí me parece que vos te pasás el día pensando en ella y que no prestás atención a lo que te dice la maestra. No, yo me pongo. Pero hay veces que no entiendo nada. ¿Te puedo pedir un favor? Ah, no, no, no. Si es que te explique algo, vas muerto porque yo no entiendo nada. No, no es de eso. ¿De qué? Que a mi tía no le da ni una palabra, ¿eh? Pero Toscanito, tarde o temprano se va a enterar. Pero una palabra es nada, ¿eh? Nada. Nada. Por favor. Aquí hay una palabra de nada, de nada. Bueno, porque no estén los estudios y los análisis, no puedo dar mi última palabra, ¿no? Que esto no es para que se preocupen, sino simplemente una rutina para saber que no es nada más complicado que una ACV. Si se cuida, bueno, esto fue solamente un susto. ¿Y la mano? ¿Cómo va a quedar la mano? La mano y la pierna va a tener que hacer rehabilitación. ¿Ya puede empezar? Estas cosas llegan en avión y se van en carreta. Tengan paciencia, todo va a salir bien. Por favor, vete. Contéstame. ¿Me odias? ¿Es eso? No, no es eso, no es eso, Romina. En realidad no me hiciste nada. Nada. Pensás que yo no hago nada por vos, ¿no? ¿No te das cuenta del sacrificio que estoy haciendo en entregarte los brazos de otra mujer? ¿Vos pensás que eso no me duele, Iván? ¿Que yo no sufro? ¿Que yo no soy de carne y hueso? ¿De qué te crees que soy yo, Iván? No sé. No sé, Romina. Trátame mal. Mentime. Mentime que te acostaste con esa chirusa. Pero yo te digo una cosa, Iván. Que apenas tenga ese chico, todo va a cambiar. Y vos vas a volver a ser mío, ¿sabes? Mío. Pero vos no tenés una idea de lo que es ese animalito, pero es una preciosura. Yo estoy seguro que va a dar un potrillo bárbaro. Este no es el primer servicio. Dicen que el primer servicio no es bueno, ¿no? No, acá no ocurrió. Milagros es hija del primer servicio de Héctor y la mamá. Es una pinturita, por eso le pusieron ese nombre. Esa potranca le saca 15 centímetros de altura en las ancas a todas las demás. ¿Qué te pasó algo? ¿Viste qué fecha es hoy? Sí. Esta mañana, cuando fui a cobrar la jubilación, me agarró la depre de todos los meses. Me acordé de tantos años de trabajo, tantos aportes, como si fuera una película. Me acordé cuando compré mi primer tijera de sastre, de mi primer negocio, el taller de pantalones. La gente hacía cola para comprar los pantaloncitos del Turco. Y de pronto se me apareció la imagen cuando con Cecilia tuvimos que cerrar el negocio porque no podíamos salvar los gastos. Y todo para cobrar esos pesitos de morondanga. ¿Y yo qué? ¿Cuántos años estuve cuidando caballos que compraban por 2 pesos y vendían por millones? ¿Cuántos años? Y mirá lo que estoy cobrando de jubilación. Menos mal que tengo la casa. Cada vez que me tiran por debajo de la puerta una factura, tiemblo. ¿Será que es eso llegar a viejo? ¡Qué ironía! Uno tiene que correr la liebre cuando ya no le dan más las piernas. Vamos, Turco, no nos demos más manija. Vamos, vamos. ¿Y por qué no me lo querías decir a mí? No sé, no te quería amargar. Pero a mí tus cosas no me amargan, me preocupan. ¿Cómo no me van a preocupar? Mira, ¿cómo fue que llegaste a ese extremo? No sé, ¿será porque no me da la cabeza? No sé, y te juro que me odio un montón. Nunca me tuve tanta bronca. Bueno, mi amor, pero así no solucionas las cosas teniéndote bronca. Además, Toscanito, mira, tú una vez lo intentaste. Intentaste mejorar y lo lograste. Si lo intentas otra vez, seguro lo vas a lograr. La maestra me dio otra oportunidad. Te juro que no la voy a perder. Ese es mi sobrino. Thank you.
Usted me dice eso para que me quede tranquila. Pero qué cabeza dura que es usted, Concepción, por favor. Gervasio está muy bien. El médico me dice que si no hay ninguna sorpresa en los estudios, dentro de 2 o 3 días está aquí con nosotros. ¿Y si hay alguna sorpresa? Mire, ¿por qué no se toma una pastillita, se va a dormir? Le va a caer muy bien. Yo no sé cómo puede estar tan tranquilo usted cuando su mejor amigo está internado. Eso es cierto, es mi mejor amigo. Y para mí es un hermano. Por eso quiero que se recupere enseguida, desde luego. El médico también me dijo que no hay que darle ningún disgusto, ¿eh? Eso en esta casa es imposible. ¿Sí? Ah, Gladys. ¿Con su hijo quiere hablar? ¿Con Nené? Ah, no, Nené no está, no. Salió con Iván, fue a la clínica. Sí, a la clínica donde está el señor Gervasio. No, es que tuvo un accidente cerebral, pobre, no está bien. ¿La clínica? Ay, ahí me mató, no sé muy bien dónde queda. A ver, espere. La tomografía no presenta ninguna anomalía y el electro que se le hizo dio un resultado bastante satisfactorio por el cuadro que tiene. Bueno, lo importante es que no se haga mala sangre y lo ideal sería que lo viera un psicólogo. Correcto. Cuando se lo dije hoy a la tarde casi me tira con un vaso. Por hoy termina mi día. Mañana a la mañana me encuentran bien temprano acá en cirugía y cualquier cosita lo ven al doctor Dalton, que es el médico de guardia. Gracias, doctor. De nada. Estoy muy agradecido. Buenas. Adelante. Su comida, don Gervasio. ¿Ustedes le van a dar de comer? Sí. ¿Sí? ¿Quiere que le incorpore un poquito a la cama? Sí, sí, por sí. Favor. Sí, sí. Gracias, señorita. Bueno, deje que lo ayudemos. Sí, ya pronto se va a recuperar si se come toda su comida, don Gervasio. Claro que sí, papá, déjame ayudarte. O tú nunca me diste de comer a mí cuando era niño. ¿Ah? Entonces déjame devolverte el favor, pues, que hiciste por mí. Ah. Toma. Cómaselo todo, don Gervasio. Perdón, papá, un poco más, sí, un poco más. Para que se recupere. Papá, por favor. Gladys, quiero verla. Hola. ¿Podrían dejarnos solos un momento nada más? Por favor, dejá de decir estupideces. Vos sabés quién es mi hermano. Reinaldo, no seas ridículo. Los millones de los Mantelloni son tantos que los escrúpulos están en liquidación. ¿Pero cómo podés pensar que Juan Cruz quiso matar al viejo? Ah, ¿te parece pura casualidad que le haya agarrado justo ahora cuando estaba peleando con el rey que se quedó sin corona? Reinaldo, avivate de una vez. Tu hermano nos quiere ver hundidos en la miseria. No soporta haberse quedado afuera. El ladrón cree que todos son de su condición. Para mí que le puso veneno en la comida. Sí, porque tu papá no era así, era un roble antes. Era un roble, pero ya no lo es más. Juan Cruz discutió con él, eso es todo. ¿Y qué? ¿Le va a agarrar justo ahora? Bueno, justo ahora. No sé, nunca se hizo un chequeo, se creía inmortal. Andá a saber cómo estaba. ¿Cómo estaba? Estaba bárbaro. Caminaba en 2 patas, entró al estudio, discutió, lo sacaron horizontal. Bueno, algún día tenía que pasar. Sí, pero ahora no. Va a aguantar hasta que nazca nuestro hijo. Digo, para que conozca a su nietito. Come un poquito más. Toma. ¿Cómo supiste? Pasito. Llamé a la mansión y cuando me lo dijeron se me cortó la respiración. Fuiste muy importante en mi vida. ¿Por qué
Decís fuiste. Ya lo hablamos. Lo nuestro es pasado, Gervasio. Un pasado que ninguno de los dos puede olvidar. Pero no podemos repetirlo. No puedo volverme a enamorar, Gervasio. Yo soy una prostituta. Un beso. Se puede estar de a ratos. Romina, vos siempre fuiste una muchachita muy inteligente. Bueno, saliste a mí. Entonces ahora vos tenés que ver que Iván en este momento está como... nervioso. Sí. Eso es lo que querés decir, nervioso. Sí. ¿No se te ocurre otra cosa para decirme que eso? Pero imagínate, Iván le elige a esa chirusa para llevarla a la clínica a visitarlo al padre. Y yo tengo que pensar que Iván está solamente nervioso. Bueno, podés pensar eso también, pero yo te voy a explicar. Esta chirusa, como vos decís, nene, va a verlo a Gervasio, que está quebrado completamente. Gervasio le pide a Iván que le dé un nietito, cuanto antes. La chirusa se conmueve, pobre, y lo va a consolar. Sí. No, perdóname, pero Iván no la lleva solamente por eso a esa mujer. La lleva porque... Porque le gusta. Ay. Pero desde luego, pero déjalo que le siga gustando a esa muchacha, querida. No te das cuenta. Yo te lo voy a explicar a mi manera. Nenita, ¿vos sabés cómo hacen una cría dos canaritos? ¿Mm? ¿Eso qué tiene que ver, papá? Tiene que ver con esto. Mi querida, cuando vos eras chiquita, me pedías que yo te contara cuentitos. Ahora sos grande. Igual te voy a hacer un cuento que viene al caso. Escúchame bien, ¿eh? Resulta que un señor se compra una jaula y le pone una división. Uh-huh. En este lado... pone a la canarita. Uh-huh. En este otro lado pone al canario. Entonces él se pasa mirando a los dos pajaritos. Se pasan cantándose, enamorándose. Hasta que un día se da cuenta, bueno, que ya está como... ya es tiempo de sacar la división y disfruta viendo a los dos pajaritos. Entonces, en un día... la canarita, ¿qué hace? Pone un huevito. Y entonces el señor vuelve a poner otra vez la división. La canarita acá, el canarito acá. Pusieron un huevito, querida. O sea que vos me estás diciendo que Iván se está enamorando de esa chirusa. Y claro, eso te lo estoy diciendo. Pero no tenés que olvidar que ellos dos quedan encerrados en la jaula. Y que nosotros
estamos afuera de la jaula. ¿Me entendés? Tenés que ser inteligente como yo. ¿Seguro que no quieres comer nada más, papá? Feas. Pero vas a tener que acostumbrarte a comer sin sal. Vas a empezar a cuidarte en serio de ahora en adelante. Gracias. Tiene un hijo maravilloso. Favor. Dígame, don Gervasio. Quiero un nietito. Quiero que seas la mamá. Hijo. Iván.